C5 ni de C4, es algo que se ve en las redes sociales. Como quiera, estamos reforzando la vigilancia y estamos monitoreando lo que es la zona centro donde se reportó el incidente ese, que supuestamente fue real, y no hay nada oficial. Pero hay un registro de ello por parte de Migración y por parte de las demás autoridades, la cantidad y nombres de cada elemento, de cada ciudadano extranjero, para así tener un control, un poquito más de control sobre ellos. Pues ellos están, andan con permiso aquí libre en lo que es México, salen a lo que es alrededor de, pues, al centro y todo eso, pero no hemos tenido nada oficial.